Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este miércoles, ya mitad de semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Como información general, les comparto que la humedad generada por la corriente en chorro subtropical, combinada con una vaguada polar sobre el noroeste de la República Mexicana, va a provocar precipitaciones en algunos estados de nuestro país, como Sonora, Chihuahua y también el estado de Sinaloa. Veamos las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Tijuana esta tarde con 14 grados, 21 para Chihuahua, La Paz con 23. En el centro del territorio nacional, Ciudad de México con una tarde despejada y la temperatura que nos marca los 22 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sinaloa, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y condiciones de cielo. El puerto de Mazatlán esta tarde con 26 grados, 27 para Culiacán, 24 para Guamúchil, Guasave y Los Mochis. El pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los siguientes días, temperaturas y muy importante estar al pendiente de las condiciones de cielo. En Mazatlán tenemos valores mínimos de 13 grados, máximas que alcanzarán los 26, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Veamos en Culiacán, en la capital sinaloense, los próximos días, las siguientes jornadas. En Culiacán tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 10 grados, máximas que alcanzarán los 29, con pronóstico de lluvia, de ligeras a moderadas precipitaciones para el día viernes. En el sector de Guamúchil, hagamos también nuestro viaje, nuestro recorrido para conocer las próximas jornadas. Valores mínimos que disminuyen hasta marcar un solo dígito, 7 grados, máximas que alcanzarán los 26, con presencia de lluvia, ligeras precipitaciones, el 31 de diciembre para que lo considere. Veamos en Guasave, conozcamos también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 6 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 26, predominando las condiciones de cielo, parcialmente nublado con ligeras precipitaciones de ligeras a moderadas para este fin de semana. Por último, en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, veamos también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar un solo dígito, 7 grados, máximas que alcanzarán los 26, pronóstico de lluvia este fin de semana para que lo considere en el norte de Sinaloa. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar cuarto menguante, la salida de la luna a las 2 horas con 22 minutos y la puesta a las 13 con 55. La salida del sol esta mañana a las 6 con 53 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 30 minutos. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.